Ensalada musical. Ya estamos otra vez con todos ustedes. Hoy es lunes y lunes. Vamos iniciando la ensalada musical. Señoras y señores, me dijeron que no estamos poniéndonos las pilas, así que bienvenidos. Vale, Antonio Gálvez, ¿cómo estás? Muy bien, una disculpa a los que nos estaban viendo. Un saludo a toda la banda. Hoy es lunes y pues ya estamos disfrutando algunos de el aguinaldo y la quincena. Y algunos de sus cajas de ahorro. Bueno, ustedes que tienen con qué y de dónde, ¿verdad? Pero uno que está ligeramente jodidón, pues nada, ¿no? Oye, Toñito, este fin de semana, pues el América perdió la oportunidad de ser bicampeón. Mira, yo digo que se dieron el trono porque ya era hora de que alguien más ganara. Pues, ¿verdad? Muy mal que un equipo... Pues, ganamos todo en su momento, pero bueno, pues francamente, León, nuestros respetos para León. Un saludo para todos los antiamericanistas. Jugaron que se la pasan fregando. Y su equipo de tercera nomás nunca pudo llegar. Exacto, exacto. ¿No? Todos los ardidos no tienen nada que decir, pero León se vio muy bien, les metió. ¡Arriba, León! ¡Arriba! Y pues muy merecida la copa, ¿no? Bueno, el rey ha muerto, viva el rey, y vaya que es el rey León el que se llevó de esta copa, ¿no? En esta ocasión, mi estimado Toño. Sí. Bueno, quiero mandarle saludos a Cari Castillón, a mi compa de Stereo Mixer y a Laura Soledad, que nos están viendo desde hasta el Distrito Federal. Un saludo, un besote para ellas que nos están ahí checando. Dicen que les encanta el programa. Búsquense algo que hacer, en serio, de veras. ¿Para qué pierden el tiempo con nosotros, no? Pero vamos a darle... Se oye por ahí que alguien está ronroneando. ¿Quién es? Vamos a darle la bienvenida a mi amigo. ¡A mi amigo! ¿Quién? Ella no es mi amigo. Sí, a mí no vas a decir a quién presento primero. Ya presenta a la China. ¡Kevin Thomas! Le encanta quedarse al último para que todo acá, ¿eh? Ahí viene Irving Thomas echando toda la concha la del mundo. A tiempo de la lavadora. Es que estaba recogiendo la ropa de la lavadora. Oye, no, fíjate que muchas gracias al zoológico de... ¿Cómo se llama el zoológico de...? Por aquí. ¿El zoológico de Santiago? Al zoológico de Santiago, estamos aquí con el oso polar, ¿no? Ah, no es cierto, sí, cazador. ¿Ya ven cómo me tratan? Sí, se nota. No, muchas gracias a toda la gente que ha estado sintonizándonos a través de www.tribunadigital, ¿verdad? ¿Anda crudo el Irvin o qué onda? ¿Por qué anda así tan con la pila tan baja? Tribuna digital. Dije tribuna, www.tribunadelosCabos.com. No se pongan así. ¿Qué dijo? Antidopio. Oye, a mí se me hace que el Irvin se puso, pero se fumó una palmera antes de llegar al programa, ¿eh? Al 105-1790 también. Ah, ya me voy. Goodbye. Vamos a saludar a la China también, que está haciendo presencia. Espérate, antes de que entre la China, todavía no me voy. Ay, tenías que acuérdense ser. Que nos pueden marcar al 105-1790. 790 para llevarse su cupón para lo ¿su de qué? El cupón para ganarse una crepa en para crepas la francesa. Efectivamente. Ya usted va con este cupón, se lo cambian por una crepa y usted nos regala un juguete para los chavitos. Sí, la idea es ayudar. Okay. Ayuden. Sí, dale. Ya saben. Bueno, también recuerden que si quieren ir a comer a un buen lugar de mariscos, ¿a dónde, Toño? A Mariscos El Jarocho. Ahí de verdad se están dando muy buenos platillos. China, donde venden los mejores camarones. Saludos a toda la gente. Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues también promocionando los juguetes de las crepas. Claro. Háganlo. Donen un poquito de amor. Ay, China, cuando dices eso de donen, como que se me hizo escalofrío todo. ¿Por qué? Hay que donar. ¿Cómo te pasaste el fin de semana, China? Muy rico, muy a gusto. Estuvimos en una pasarela el sábado en el Mandala. Nos lo pasamos muy chido. Te pusiste hasta el queque, me dijeron, ¿eh? Sí, ahí andaba tirando mesas. Eso y todo, es bueno, China. Como no tiene que bailar. No hay que perder el estilo. Oye, pues ya no presentamos a la Guardado, pues ya salió en el recuadro del Toño, vaya, ¿no? ¿Ya para qué la sacamos aquí? ¡Chiquito! ¿Eh? Mira, cazador. Yo soy una rebelde, entonces a mí no me hace si en cuadrito puedo salir o no. Ay, yo lo respeto a todos. Maca, respeta a su mayor. ¿Qué? ¡Hoy es lunes! ¡Inicio de semana! Sí. Lo bueno es que no huele allá. No, ya casi no llega el hornazo. Oye, ahorita. Ya estoy a dos días de salir de vacaciones, bendito. Ay, no, estábamos con un preocupado. Tócame, sí. Oye, ven, China. Necesito besos. Qué preocupación que la Guardado le falten todavía dos días para salir de vacaciones. Sí, ya necesito vacaciones. Estamos hasta temblando de entonces. ¿Eh? Aguas, Guardado, te vas a picar un ojo, mija. Ya, yo que. Oye, ya, sacarráquense de aquí. Y ya huele a Navidad.
Oigan, mi estimado Antonio Gálvez, quiero mandarle saludos, como les dije, también a Pepe, allá en la colonia Moctezuma, en el Tzahualcóyotl, y... ¡Ay, Dios mío, qué horror! No, eso me salió a cuadro. Si ustedes vieran lo que yo acabo de ver, que se hubieran estremecido. Toño, ¿qué vamos a tener para...? Aventando algo al buzón de sugerencias. Estamos... El tema de hoy... ¿Qué onda, China, con eso, eh? ¿Qué pasó? Bueno, luego les platico. Ahorita que nos vayamos a un privado, a una sesión de inbox. Nada más imagínense lo que pasó para que se hablan de privados. Oigan, los labios. ¿Cómo les está yendo con sus fiestas navideñas y sus posadas y todo? Pues bien chido. Ya empezaron las posadas. Ya, me tocó por ahí participar en dos. Bueno, si te tocó por ahí, pues te has de haber puesto hasta el queque, papá. Pues es que no hay que tomar. ¡Hola, China! Viene con Todorcio, oye. Es que, mira, ven China. Ustedes nada más díganme si no viene con todo la China, así como para levantar el rating. Vean nada más esto. Dale un. Mira, China, no, acércate, vas a ver cómo no se va a ver, mija. Que no se ve qué. Ese pantalón le sienta demasiado bien. ¿En serio? ¿Que se ve la China? Aguas. Yo la tengo aquí cerquita, hasta escalofrío me dio, pero yo, tranquilo. Yo respeto como Bora Milutinovic. Oye, Toñito, ¿qué onda? ¿Cómo andan ahorita todas las posadas? Hay un sinfín de alcohol corriendo por todos lados. Pero hay que tener cuidado, cazador. No, ¿por qué? Pues nosotros no hemos ido. No sean gachos, invítenos a sus posadas. Nada más nos han invitado a cuatro desde que empezaron. Nada más. Sí. Yo por eso, si bebo, no manejo. A ver, mija, hágase para acá. ¿Qué? Yo por eso, si bebo, no manejo. Si bebo, no manejamos. No bebes porque no tienes carro. Pero conduce así. No, yo no. El jueves tendré mi primera posada. ¿Y a dónde va a ser tu primera posada? Tribuna. En Tribuna de Los Cabos, por supuesto, la empresa a la que pertenecemos, pues nos va a hacer ahí el jefe Ángel Mora Rojo un pequeño reconocimiento, nos va a entregar unos diplomas. Ah, no es cierto, ¿verdad? Tribuna eso no. Digital. Tribuna Digital. Ángel. Ay, qué dijiste. Bueno, gracias. Te vemos el jueves. Ángel y Tribuna Digital nos van a estar haciendo una pequeña intercambio, cena. No puede faltar. ¿Qué vas a dar de intercambio, China? Todavía no sé quién me toca, pero bueno. Yo te digo quién te toca y te digo qué le gusta. Yo te digo qué le gusta. ¿Te imaginan lo que estoy hablando, verdad? Ok. Oigan, ¿y qué onda, Toño? ¿Qué esperas tú para esta Navidad? ¿Cuál es el regalo que le vas a pedir a Santa dinero, Claus? Dinero. Dinero, no seas tan materialista, Toño. Ah, no, pues una buena cena. Por ahí tengo algunas listas como de 10 metros. Ahí te va. Le voy a sacar una foto a todo el equipo de la ensalada musical. Para decirle a Santa Claus qué es lo que quiero para todo el año que viene. A mis compañeros aquí haciendo el programa, ¿qué les parece? Aquí juntitos todos, ¿sale? Eso es lo que quiero para que me den este año que viene. ¿Eh? Soy de lo mejor, soy un tierno, ¿qué quieren que haga? ¡Ay, chisme, las escalofrío me dio! No tenemos dinero, cazador. No, eso es lo que yo quiero de Navidad, a todos mis compañeros y al equipo de la ensalada juntos, para que todo este año sigamos creciendo y echándole muchas, muchas ganas. ¿Eh? ¿Quieren llorar más? Agáchense para que sigan llorando. Es que estoy llorando porque te huele la ardilla. Ay, no me huele, me cae. No, sí, de este lado. Ay, cabrón. No, digo, no es cierto, no dije eso. El día de hoy tenemos un muy buen programa, cazador, con las noticias del espectáculo de la China. ¿Del qué, perdón? Del espectáculo. Mira. ¿Ya ves, China? No, ven. Agarra el micro, mija. No sueltes el micro, por favor. ¿Del qué, Toño? Del espectáculo. Del espectáculo de la China. Vaya que se va a poner bueno esto, ¿eh? Y los chismes con Irving Thomas. Los chismes. Los chismes. Y eso, nada más porque no es chismoso el Irving Thomas, ¿eh? ¿Y la Guardado? ¿Qué va a ser la Guardado? ¿Eh? Toño, yo también salgo en el espectáculo. Y dije no que... ¿En el qué, perdón? Y con Moni. Ok. ¿Tú tienes tu espectáculo? Claro, mira la cómo Moni. Me hacen bullying, ¿eh? Nada más quiero que vean el bullying que me hacen. Guardado. ¿Tú tienes espectáculo? Un saludo a toda la banda que le acaba de dar me gusta. A ver, ¿qué dices? Che, quiero que me enfoquen. Es que a Moni le falta un poquito de espectáculo. ¿Un poquito? Saludos a van Cristian, a ver, John, van a ver. A Aaron Kiki, a Emanuel Barreto Márquez, a Nara Zafir Mancillas Ornelas, a Las Crepas La Francesa, a García Schiller, a Francisco Casas. Sí, Francisco, Francisca, ¿qué pasó ahí? Ok, entonces, a ver, ¿cómo? Saludos a todos.
a toda la raza que está por ahí checándonos por internet. Y gracias por continuar con la ensalada musical. Vamos a ir rápidamente. Toño, ¿tienes algo más que agregar? Sí, que le den me gusta a las fotos de la chica de la ensalada musical. Ah, ven, China, ven rápido, 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 rápido. ¿Quién va a estar esta semana haciendo la sesión de fotografía? Mañana tenemos a dos chicas. Se nos van a juntar yo sí dos. Quiero ir. No, tú no vas. Mañana. ¿Por qué nunca me quieren llevar a mí? Chicas. ¿Qué quieres que alargue? ¿Qué quieres que alargue? A la sesión, por favor, chicas, sigan mandando sus inbox, sigan mandando fotografías. Con las chicas que ya quedé, vayan por favor, porque luego me cancelan, me quedan mal las niñas, por eso ya junto a dos, por si falta una. No paga, pues, ¿quién va? No, para nada. A ellas es publicidad, la verdad. Se ven muy guapas, exacto. Sean puntuales y allá nos vemos. Ok, señoras y señores, ya nos vamos. Saludos a Juanito de la Cruz Roja, que el programa pasado. Un saludo al buen Juanito, a su esposa, a Mali también. Le mandamos un saludo. ¿A quién le quieres mandar saludo guardado? Sí, las morras que vayan, que no anden jugando. Quiero mandarle un saludo a todos los meseros del mundo que son compas de Irving Tobar. ¡Qué horror, de veras! ¿Y saben por qué a los meseros? Para que no le cobren las cubas cuando llega a los bares, fíjense. Ay, no. Por eso. China es la que va a decir que tomar fotos y después dice, oye, yo trabajo aquí. ¿Verdad? No puedo decir que tu bebida es de calidad. Y anda catando todas las copas de la gente ahí. No, sí, prueba. ¿Sabe qué? Usted no sea como la China. No es cierto, la China ni toma. Yo no venía. Ok, señoras y señores, vamos y venimos. Estamos en La Ensalada Musical. No se vaya, quédese. Vamos y venimos. ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de ploteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130, teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar, a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaías González Cuevas. ¡Uchala, qué aguados! Oye, hasta parece lunes, ¿va, Toño? Sí, no hay banda. No hay banda el día de hoy. Pues bueno, en esta sección de espectáculos ya saben que no es por ser chismoso, nah. Pero que ni se me da, ¿verdad? Tenemos el día de hoy a un personaje muy importante en la música latina, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿va, Toño? No solamente es bueno, es el mejor. Sí, es el mejor de los mejores. ¿Quién crees? Carlos Santana. Ajá, efectivamente, Carlos Santana. Fíjate que en su reciente material discográfico que se llama Corazón, pues bueno, ya lo presentó y por ahí anda dando conciertos y demás. Pero resulta que una cadena de televisión, ¿puedo decir el nombre? Sí. Bueno, en español es HBO. Ah. Oh, bueno. Ay, perdón. Ay, sáquese por ahí. Bueno, en español es HBO. Le grabaron un documental sobre su historia, porque déjame decirte que Carlos Santana ya está muy cascado. Sí. Ya tiene rato en la música. Años. Fíjate, te voy a decir que tiene 66 años, bueno, y 48 de carrera artística. Entonces este documental lo van a pasar para esta Navidad. Casi como cazador. Sí, casi como el cazador. Pero más joven. Sí, un poquito más joven, menos arrugas tiene Carlos Santana. Viene la
Ahora hace de guitarra, ¿ya no? No, le están dando ataques porque se está comiendo a mis Sabritas. Sí, fíjate que entonces esta televisora HBO va a pagar. A ver. A su mano. Pues va a pasar este documental sobre su vida, donde nos van a contar desde sus inicios, porque déjame decirte que Carlos Santana empezó desde muy abajo, ¿verdad? Pues sí, porque allá por el sur. Allá por el sur, tú sabes, esta cara de pato que vas a ver quién es Santana. Bueno, pues resulta que entonces... Pero sí, le robó el sombrero. Carlos Santana, él me obsequia mis sombreros. Ah, con razón, todos piojosos se los dejo. Ah, eso sí, pero... Sale pues. Entonces resulta que... Quisieras. Sí, resulta que entonces ya vamos a poder ver este documental en estos próximos días porque se acerca Navidad. Los que tengan cable. Ah, los que tengan cable y los que no vivan en invasión. Pues bueno, entonces Carlos Santana ya va a andar por allí. Qué chido, ¿no? Su música. ¿Ya escuchaste el nuevo material? No, pero debe de parecerse mucho porque hay que haber repetido el estilo. Sí, yo tampoco lo he escuchado, pero éxito. Así es que vamos con otro, Toño. ¿Con quién vamos? Con Lucía Méndez. Lucía Méndez, la lucha. No es por ser chismosa. ¿Pero qué? Mira, la China y el cazador. Se largaron a la tienda no por estaba. Una pinche agua porque la China viene cruda. Pásale, Antonia. Nos venimos corriendo porque tú duras bien poquito, chiquito. Por eso venimos corriendo, ¿eh? Efectivamente, como ustedes lo acaban de escuchar, la China dijo que yo duro muy poquito tiempo, chiquito. ¿Por qué entonces, cuando me hago grande... Yo no me he movido de aquí, chiquito. Yo como dijo? Barney, cuando me hago grande, soy realmente sorprendente. Ahí viene. Dije que yo no me he movido de aquí y yo aquí, firme. Efectivamente, Lucía los ocular, salven el ¿cómo se dice? El hábitat del ocular. Ahí lo tenemos aquí, pues se puede venir a Tribuna Digital. Por solo 5 pesos puede tomarse la foto con el oso polar. Pásale, por favor. Salven el Polo Sur. ¿Te quieres tomar una foto conmigo? Ven, dale, salam. Sí, no, o ocupa tus 5 pesos para otra cosa más provechosa. Polo, ¿no? Bueno, pues resulta que Lucía Méndez, ya la tenemos en la imagen, ¿verdad? Ya, a la lucha. A la cirugía Méndez, digo, a Lucía Méndez. Doña Lucha. A la cirugía Méndez, baboso. No, es que sí, ya. Está buena esa. Ya está muy cascada la doña, ya. No están aventando pedradas, ¿eh? Ya, no, cazador, dijo doña. Ya no es de Dios andar saliendo en esas fachas, o sea... Eso déjalo para la China. No, pero la China tampoco se cuece al primer hervor ya, ¿eh? No, ni en Olla Express. O el cazador, que tampoco ni en Olla Express se cuece. La China es más ruca que yo, fíjate, nomás ahí se lo dejo. Sí, sí, fíjate que cuando Dios creó al mundo, Chabelo preguntó, ¿y ese quién es? Y Dios le dijo, mira Chabelo, él es el cazador, pero yo cuando llegué, él ya estaba. Entonces ustedes sabrán, harán sus cuentas. Tan, tan, tan. Pues resulta que Lucía Méndez está muy agradecida con los medios y con toda la gente que le ha estado echando tierra, porque ahí viene la Mónica otra vez a interrumpir. Pásale ahí. Oye, que alguien encuentre las pompis de la Mónica. ¿Dónde están? Llámenos. Anda chupando el chipotle. Dijo, lámenos, y por eso estás haciéndolo. Llámenos, dijeron, no lámenos. Se está lamiendo el chipotle. A ver, ¿qué pasó con... Entonces, ¿qué pasó con... A ver, espérame. Pues resulta que Lucía Méndez está muy agradecida porque ustedes sabrán... Aquí me hacen señas raras esta pinche gente. A ver, viene la... En serio que sí se aventó una palmera. Sí, se aventó la palmera. Pues resulta que hace meses salió una fotografía donde sale Lucía Méndez con George Clooney y otra artista, ¿va? Pues resulta que era puro fake, pero gracias a eso se le expandió al cazador. ¿Quién sabe qué cosa se le expandía? Sí, pinche gente. Pues resulta que Lucía Méndez está muy agradecida porque ella ha dicho que a pesar de la publicidad que le den a ella, no le importa. Que si se agarra del chongo con la Yuri en las conferencias de prensa, le vale gorro. La cosa es que quiere que hablen de ella. Pues yo digo que está bien, ¿no? Lo vas a despeinar. Espérate, que hoy me peiné. Hoy vengo a la despeiné. Pues fíjate que independientemente de que sea publicidad buena o mala, los artistas eso quieren. Ya me comí tus abritas. Sí, pinche vieja agarrada. Pero no importa. Entonces, pues resulta que la Lucía Méndez anda feliz con toda la publicidad. Buena o mala, ella quiere publicidad. ¿Ves cómo debe de ser atrás de mí? ¡Doggy! ¡Doggy, doggy! Sí, de perrito también. ¡Y te dijo doggy! Y les vas a hablar de... Me quiere de perrito. Espérate tú, loca. De alguien que se... ¡Te dijo doggy! Sí, espérate.
estaba yo hablando de la publicidad que Lucía Méndez quiere, pero si usted quiere pertenecer a la publicidad de Tribuna de los Cabos, ya sabe, o Tribuna Digital, márquenos al 105-1790, porque usted puede ser parte de familia Tribuna Digital, ¿verdad? Te andas pedorreando. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Te andas pedorreando, no te hagas loco. El cazador, espérate, hasta acá huele. Güey, eres tú. Saquen a esta muchacha. La Mónica se acaba de aventar uno, pero huele apestoso. Pero canijo, se está pedorreando. Huele a chetos. Huele a chetos y tú eres la única que estás tragando chetos. Dice que está comiendo. Pedorreando, perdón. Machín. Amanda, Miguel. ¿Qué pura cultura, eh? Ay, esta gente me echa a perder mi sección tan cultural. De Amanda, Miguel. A todo dar. Pues vamos a hablar de quién creen. ¿De quién? Mi buen corazón. ¿De tu buen corazón? No, de Amanda, Miguel. ¿Ya ves cómo sí se los está aventando? Ella ve qué esfuerzo está haciendo. A ver, ¿qué chiste? Se le sale todo el... toda la emoción. Todo el cheto que se está comiendo ahorita. Sale, bye. ¡Él me dijo qué! Adiós, pinche loca. Pues resulta que Amanda Miguel, ¿de qué íbamos a hablar? No sé, tú. ¿Tú estás hablando de tu buen corazón con Amanda Miguel? No, Amanda Miguel va a presentar su nuevo material discográfico con 5 con 5 canciones inéditas y dice que esta vez va a salir un poco de lo cotidiano, de ya sabemos que puro amor y que no sé qué, que sus pelos de león, que el Irving Thomas ya los quisiera tener, que no sé qué. Pues resulta que en esta ocasión, para el 20 de diciembre, va a presentar un... Te robamos parte. Cámara, Irving Thomas. Sí, no importa. Pinche gente que quiere salir en la tele. A fuerzas queremos salir en la tele. A fuerzas, como la gente que compra zapatos en oferta y que luego ni le quedan, ¿va? ¿Cómo? Sí, como esa pinche gente que anda comprando zapatos. Les voy a platicar una historia rápidamente. Mi compañero Irving Thomas se encontró una super oferta de zapatos. Sí, adiós. Pero el baboso tiene un pie más grande que otro. Es que me anda viendo los pies. Ya saben que depende el sapo, la pedrada. Pero resulta que entonces esta Amanda Miguel va a presentar este nuevo material discográfico con 5 canciones inéditas y los éxitos. Y los éxitos de siempre, ¿no? Que él me mintió, que... Oye, Irving, ¿por qué traes un zapato desamarrado y el otro amarrado? Ah, lo que pasa es que... ¡Te queda chico ese! No, lo que pasa es que ustedes nunca han viajado a Europa o a Brasil. Que ahí es la moda así, pues. Oye, no jueguen con... Andar con un zapato desamarrado porque te quedó chico. Y como es oferta, no lo puedes regresar. Ándale, Mónica, lárgate a comer mis sabritas, pinche morra. Pues resulta que entonces la Amanda Miguel ya está bien contenta porque también se va a presentar próximamente, bueno, en estas fechas sabemos que todos los artistas están bien ocupados y se va a presentar en varias ciudades y eventos de este 24. ¡Vientos! Para encontrar vientos. La proporción del... ¡Eso fue todo! ¡Gracias! Gracias al... Facebook, espérate. Musical. A ver, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué, Irving? Las crepas. No, déjate, las crepas. Más allá de las crepas, tenemos que hacer hincapié que es importante ayudar a los niños que, pues, en estas épocas no pueden... ¿Pero de qué se trata ese vale? A ver, dinos. ¡Cuéntanos! ¿Ahí se ve? ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Pero yo les voy a decir, márquenos al 105-1790 y ustedes nos marcan a la oficina aquí al 105-1790, nos dejan sus datos y pueden venir en un horario de oficina de 10 a 4 de la tarde a Tribuna Digital. Les vamos a dar este pase que les equivale a que ustedes vayan a Crepas La Francesa. Bájalo allá, porque no se ve el link. No importa que no me vea, la cosa es que diga yo la información. Crepas La Francesa en Leona Vicario. Con este cupón usted va a poder canjearlo por una crepa y ayudar a los chavos con un juguete para este 24 y 6 de diciembre. 6 de enero, pues. Recuerda que ustedes también fueron chavos y en algún momento también hicieron un juguete. A ustedes si se lo dieron, qué bueno. Pero hay gente que sí no tiene quien les dé. Sí, el cazador ya nació ruco, pero él dice que nació chavo. Señoras y señores, traigan su juguete. ¿Y a dónde lo pueden llevar tú, Pascual Boy? No, que lo traigan aquí y nosotros vamos junto con ellos a Crepas La Francesa en la Leona Vicario. ¡Vamos a hacerlo! ¡Todavía tenemos tiempo! Burro. ¿Hasta cuándo es? ¡Hay que llorar! Al 24 de diciembre y 6 de enero. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Marca el 105-1790, nos dejas tus datos, vienes a la oficina de 10 a 4 de la tarde, te damos tu cupón y vas a Crepa La Francesa con tu juguete y te dan una... ¡Se lo aprendió solito y todo! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos y venimos! ¿En dónde? ¡La ensalada musical! ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa.
Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130. Teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar, a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaías González Cuevas. ¡Qué horror de veras, eh! ¿Qué clase de entrada fue esa? Chida, porque ¿qué es eso de que Toño diga ya entramos y tú aquí? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Francisco Comiendo Inés, mejor camote. Conocido como Cazador. A ver, ¿cómo le hago? Mejor así como que de sal, de entrar. Y... A ver, ¿cómo le hice? No, pero esa es tu oportunidad. Ya, se acabó. Es que no repetimos chistes. No, porque si lo repites es como si te estuviera halagando mucho y eso para ti. Es bullying. Eso es bullying. ¿Y venga, qué tal si empezamos con la primera nota? ¿Cómo diría el Cazador? ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? ¿Brian qué? ¿Gold? ¡Ryan! Que alguien le avise cómo se llama la guardado. Adivina qué, manita. ¿Qué pasó? Los hombres también se arreglan para las mujeres. Sí, eso no me gusta para nada. ¿Cómo? Este hombre lo que se hizo fue operarse la nariz. ¿Y qué tiene Brian de malo? Se operó la nariz para seguir teniendo una... Nariz. Una relación sentimental estable con Eva Mendes. Ah, no, pues yo también me la arreglaría. Oye, pero también, no solamente las mujeres tenemos que ponernos boobies para que los hombres se queden a nuestro lado. Los hombres también se operan. ¿La guardado nada más se va a poner boobies? No, ya, la guardado está guapa así como está, hombre, no te preocupes. Irving Tomás, no le quedan sus zapatos. Pero qué mal que se tenga que operar la cara para que agradarle a alguien más. Eso sí, no me gusta. ¿Qué es eso? Bueno. No me gustan los hombres que se arreglan más que las mujeres. Acuérdense que también los metrosexuales tienen que estar al 100, ¿eh? ¡Son metro! Metro T. China. Bueno. ¿Metro qué, China? Oye, qué bueno. ¿Metro puñales? Sí. Vaya, hay que seguir hablando porque luego Cazador anda haciendo sus... De a 5 pesos ya subió el metro, de a 5 pesos. Ay, sí, sáltatelo, vaya. Mira, mugres señas. Oye, bueno, pues, según imágenes subidas en las redes. Subidas en las redes sociales. Subidas y bajadas. Muestran los cambios de Brian en su nariz. El antes y después. Ryan en su nariz. Ryan. Yeah, así que, Brian, quien te quiera te va a querer. Oye, ¿te hiciste guardaespaldas? Eso se llama autoestima, señores. Se llama guardaespaldas. Y cállese, es el conejo guardaespaldas. El conejo guardaespaldas. Es el conejo guardaespaldas. ¿Qué más? Oye, ¿de quién más vamos a hablar? ¿De quién toca? ¿Hoy toca? No, hoy es lunes. Cristiano Ronaldo. Exactamente, el sabroso, hermoso, jovenzuelo, millonario, y todo lo demás. Y todo eso lejos de tu alcance, chico. Oye, exactamente. Lejísimos de tu alcance. ¿No te enamorarías de él? Él se arregla más que una mujer. Y no, tú dices que no te gusta. Solamente me gustan sus fotos que salen. Ah, ahora resulta, ¿no? Se ve que las se fotos. Ve qué bonitas ¿Sabías fotos. ¿Sabías tú que Ronaldo tú es uno de los videos más vistos por las mujeres el día que metió un gol y se levantó un chorro hasta acá? Oh, chiquete. Estaba depilado. No sé yo. Sí, lo vieron mujeres. ¿Qué pasa con Ronaldo? Cuéntanos todo. ¿Qué crees que ya se hizo allá en Madrid, en su natal tierra? ¿Se hizo? Hizo un museo. ¿Museo? No, Ronaldo no es de Madrid, China. Allí donde está radicando ahorita. Es donde está, ajá. En el... Sí, hola, él es portugués. A ver, ¿de dónde es Ronaldo tú? A ver. Ronaldo es un jugador de fútbol. Es portugués, el Ronaldo, es portugués. Buenas noches. Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo es portugués, China. Ah, se me agarra ¡China! El programa, Betty. ¡Ah, pues que de Madrid! Bueno, Cristiano Ronaldo. El Real Madrid está en Madeira, su nuevo, ¿qué? Se te perdió. su museo para que todos sus fans y toda la gente que lo siga vea todos sus trofeos, todos sus triunfos, fotografías, todos sus logros que ha hecho a cabo de 11 años. Está su museo, ¿eh? ¿Quién le voy a ir a ver a Ronaldo? Y de hecho hay una estatua de cera la que tiene en Madrid. De él. Muy padre. En Madrid. No, está en ¿dónde? El Real Madrid, chiquito. La ciudad de Real Madrid. Pues fíjate que se peine o se maquille o se depile. Es buen jugador, ¿no? Del Real Madrid. O sea, sí, ya, cállate. Tú, adiós. Eres hombre, no puedes hablar de Real Madrid ni del. ¡Ay, Dios! ¿Cuándo has visto un guardaespaldas opinando? A ver. Está eruptando, o sea, el los guarros ahora hablando, perdón. Ok, ¿qué más tenemos? Luego. Oye, vamos a hablar de Lindsay Lohan también. ¿Lindsay ¿otra Lohan? Vez? Ya sé. Oye, a ver, ninguno deja sé. Ver a Lindsay Lohan, ¿eh? Kirby a toda marcha. La Lindsay Lonja. La Lindsay Lonja. Ya ves que es. Ahí está la Lindsay Lonja. China, ¿por qué te dicen Lindsay Lonja? No sé. No tiene nada que ver. Este conejo está depravado y está bastante drogado. ¿Qué tiene Lindsay Lohan, China? Ah, pues ¿qué crees? Que va a hacer su biografía ya y la van a publicar. Ya está platicando con diferentes editoriales. Oye, y tiene de tan poquitos años que tiene y tiene toda una vida con un chorro de pues historia. ¿Qué crees? Ese es el problema que, bueno, de ahí viene su biografía porque empezó a escribir. ¿Qué? Su biografía. Ah, oye, pero ¿qué nos va a poder enseñar? ¿Qué estás haciendo, guardado? Tenía un pelito. Es que ella es de pelo en pecho, ¿qué quieres? Biografía. Ah, yo también lo voy a hacer. A Daddy le importa. ¡Ah, guácala! No se vio, qué bueno. No se vio, pero guácala. ¡Guácala! Esto porque empezó a escribir su diario. Todas sus vivencias que comenzaron después de que la internaron por estar. ¿Qué de... te estás agarrando los pies, guardado? Y creo que tenía caquita ahí. Eso era lo que olía. Eso es lo que olía, no eran sus ganas. Ajá. Pues Lindsay Lohan. Yo también escribo en mi diario. Toda su vida en un libro basándose en el diario que hizo de todos sus acontecimientos. Y todos sus problemas que ha tenido. Oye, pues no va a acabar, todavía le faltan un sinfín, ¿no? Pues sí, esta artista. Cantante y de todo. Lindsay Loja. Lindsay Loja, de ella estamos hablando. Ay, este conejo que lo actualicen, de veras. Pues Vámonos. Pues de eso estamos hablando, de que pues ya va a sacar su biografía y va a ser muy vendida. De hecho, ya le están esperando a sus fans. ¿De qué más vamos a hablar, guardado? De nada más hacemos tres notas por sección. Oh, ¡qué bárbara! Eres más concha que la que vende aquí afuera, ¡Ese es nuevo! ¡Chicas! ¡Ya, mejor mándalas a comerciales, ya! No, chicas, para fotomemorias, por favor. La chica de la semana. Necesitamos que nos manden más fotografías para escoger más gente, para más chicas más bonitas. Después vamos a sacar a los chicos, pero mientras estamos contestando los inbox y no te estamos contestando, aguántanos. Y eso estamos haciendo. Pero que sean serias. Sí, que sean serias. No como serias. Las que dijiste que abortaron la misión. Sí. No, si van ustedes a hablar, que sean serias, ¿no? Porque también la China tiene cosas que hacer, trabajo. Y que pongan atención a lo que se les dice, porque les no están diciendo abajo. Algo y preguntan. Sean serias, por favor. Y pasen por mí para irlas a ver. ¿Qué? ¿El rabo verde no era el cazador? Sí, ya tenemos dos. Bueno, esto fue todo por hoy en la sección más esperada del día, en la China. Money. El conejo metido. No, pues si está metido y no. Ah, ok, no. Bueno, si quieres puedo ser el metido. Bueno, regresamos, chicos. Estamos en La Ensalada Musical. ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa.
Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130. Teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar, a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaías González Cuevas. Ya estamos de vuelta, ya estamos a punto de retirarnos, señores, señores, gracias. Gracias a ustedes, ¿cómo decían? Gracias, gracias mil por estar acompañando. Pásale, China, no te preocupes, ya sabes, aquí estamos a tus órdenes, ¿eh? Gracias mil por estar acompañándonos. ¿Saben qué onda? Nos están diciendo que va a haber más posadas, Toño. Va a haber más posadas. En Cabo San Lucas, en Querétaro, en Aguascalientes, Veracruz, en todos lados, en el Distrito Federal va a haber posadas. Pero si toma, no maneje, acuérdense que no se puede combinar el alcohol. Bueno, fábrica de bombones, me escapé. Ah, seguridad, saquen este. Lo bueno que ni lo escuchamos. Te bloquearon. Oye, China, ¿te vas a ir de pachanga hoy o qué onda? Claro que sí, como todos los lunes y martes. Y los miércoles. La China nada más toma lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo se va de farra. Solo los días que terminan en ese. ¿En ese? Lunes. Estén martes, pendientes porque miércoles. Vamos a hacer una capsulita de esta posada navideña de. ¿Cuándo? De la ensalada musical. ¿Cuándo? El jueves va a ser. ¡Juevesito! ¡Ay, oh, el jueves tenemos el convivio de la ensalada musical. Y ya son los últimos días de la ensalada, la última semana, antes de irnos de vacaciones. Bueno, de irnos de vacaciones, ¿no? Y regresamos por ahí. ¡No me andes asustando! ¿7? ¿Eh? O el 8 de enero. Ok, ¿qué quieren agregar, muchachas? Ya estamos a punto de retirarnos. Y que ya huele a Navidad, que se la pasen muy bien y que. Y tú hueles a chetos, estuviste tragando chetos, hija. Chetitos y otras aventas de chocolate. Oiga, para todas las chicas que estuvieron desfilando el sábado, para el miércoles tenemos las fotos, chicas, estén pendientes, las vamos a subir este en la pasarela que subimos en el Mandala. Y no bueno, dile a la gente que es el Mandala, ¿no? Porque van 7. Ay, es un antro. Es un antro aquí en Cabo San Lucas. La pasarela se debió a que era para recaudar fondos para los niños. Oye, Guardado, ¿sí estuviste en la pasarela o no? No, fui invitada, no pude porque ya tenía otro compromiso y yo iba a salir. Si iba a salir a la pasarela. No la dejaron salir. ¿Cuál compromiso? Si yo iba a salir a la pasarela, iba a ser de 10 a 11 de la noche. Entonces ya ahora ya tenía otro. Bueno, ya nos vamos. Y el Che Conejo que andaba, ¿dónde está? Ah, ya está. ¿Algo que quieras agregar, Irving Tomás? Gracias, con eso feliz suficiente. Navidad a todos. Vamos a tener una capsulilla especial del día del convivo que vamos a tener aquí en Tribuna Digital con la Sala Musical. Ya le habíamos dicho a la gente por si no se habían dado cuenta, ¿eh? Sí, pero yo sí voy a ir, no como cierta gente que invitan y no, luego no va a los eventos. Como bueno. La Moni, pues, que dejó todo botado. Pues voy a ir nomás con ¡Eso nos vamos! Pues a la gorra de quien le corra. ¡Ensalada musical! ¡Vamos! Aquí termina la loca ensalada musical. Ya lo escuchaste, ya lo sentiste y ya lo bailaste.